Algunas decoraciones que podemos hacer para fiestas infantiles. Si no han visto cómo decorar el marco para fotografías, les dejo el link en la cajita de información y por aquí en la pantalla para quien desee pasar a verlo. También hicimos dulceros en forma de delfines, pero recuerden que ustedes lo pueden modificar para la figurita que ustedes deseen según la fiesta o la decoración de la fiesta que vayan a realizar. En este momento yo quiero mostrarles esto, que es un bolsito de mini. Es para una niña de un año. El molde se los voy a dejar en la cajita de información por si desean hacerlo. Simplemente lo que hice fue imprimir la plantilla, pegarla en cartón cartulina, luego recortarla y armarlo, que es muy muy sencillo. También les voy a mostrar un abecedario de mini y el número 1 para la decoración de las fotos y esas cosas. Entonces eso es todo. Estos bolsitos son para ponerle los dulcecitos o las sorpresitas a los niños. Y se entregan dentro de bolsitas transparentes para que les duren mucho más y para que sea mucho más fácil el manejo de ellos. Y se entregan así. Aquí ya está la plantilla impresa en cartulina blanca. Y están pegadas al cartón cartulina. Son 6 aquí. Y ahora vamos a empezar a recortarlas y a doblarlas para poder armarlas. Este tiene un espacio acá para poder escribirle la dedicatoria o el nombre de la niña o el niño. Y hay diferentes modelos. Y después de un largo trabajo de cortarlos y pegarlos, el molde está supremamente fácil. Quedan así. Y lo que yo hago es ponerlos en estas bolsitas transparentes, que espero que se vean aquí, para protegerlos mientras son entregados. Aquí hay algunos, 6 por ahora, porque es una fiesta familiar pequeña para una niña de un año. Aquí está otra decoración que podemos hacer para una fiesta infantil. Las plantillas se las dejo en la cajita de información por si desean pasar y revisarlas. En estas plantillas solo hay de mini, pero si desean de algún otro motivo y no las consiguen, por favor avísenme que yo les comparto el link para que ustedes también puedan hacerlo. Yo lo que hice fue imprimirla en hoja reciclada y luego pegarla en el cartón cartulina. Y queda muy fácil y se ve muy bonito. Es un 1 con un moñito de mini. Y tiene punticos de escarcha morados. Y todos los demás tienen decoraciones con esfero de escarcha. Como esta mini. No sé si se alcanza a ver. Tiene el moñito brillante. Y dice Aleja, un año. Y luego simplemente le pasan la cuerda al tamaño que ustedes quieran. Y así queda. Espero que este video les haya gustado, que les sirva, que lo hagan, que lo compartan con las personas que de pronto tengan decoración de fiestas infantiles para estos días, para esta época. Entonces, espero que también les haya gustado a ustedes. Y sí, ya sé que me están viendo con la misma ropa en diferentes videos, pero estoy aprovechando el tiempo para poder grabarles y compartirles muchas ideas que tenemos. Entonces espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias a todas las personas que se han seguido suscribiendo a mi canal. Y muchas, muchas gracias a todas las personas que siguen compartiendo y comentando mis videos. Nos vemos en un próximo video y espero que todos estén muy bien. ¡Adiós!